estar aquí. Es un gusto recibir a las principales autoridades, al jefe del Estado Mayor Conjunto, a los jefes de cada una de nuestras Fuerzas Armadas, en particular al jefe del Ejército en su día, y por supuesto a las autoridades políticas del Gobierno Nacional, representadas en nada más y nada menos que el Ministro de Defensa del país, Luis Petri. Y también es un agradecimiento. Agradecimiento al gobierno, pero también a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército por elegir a Mendoza, al interior de nuestro país, para el festejo de los 214 años de vida del Ejército Argentino. Sé también que no es solo una decisión política, sino también una decisión de la propia institución, festejar cada uno de los acontecimientos históricos del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas en el interior del país. Lo notificó el jefe del Ejército y creo que es digno de ponerlo en valor para el país federal que queremos tener como argentinos y como nación. Brevemente, decir que el Ejército es parte indisoluble de la nación. Su fundación tiene tantos años como nuestro país. Su fundación, su historia rica en el primer tiempo de constitución del país, muestra que es una institución noble y una institución que ha hecho de la constitución que en la actualidad tenemos como nación. También queremos decirles que si bien el gobierno provincial tiene competencias distintas al Estado de Nación en materia de defensa y demás, estamos aquí para honrar al Ejército Argentino. Nos acompaña nuestra vicegobernadora, presidenta de la Asamblea Legislativa en representación del Poder Legislativo, nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia en representación del Poder Judicial, nuestro procurador general, es decir, la provincia de Mendoza y sus principales autoridades vienen a rendirle homenaje al Ejército Argentino. Con lo cual, para concluir, quiero decirles, Agrupación Ejército Argentino y mendocinos, feliz Día del Ejército Argentino. Gracias.